paraíso para los muertos vivos. A decir verdad, casi estamos seguros de que vampiros y hombres lobo ocupan posiciones importantes en la alcaldía. ¿Cómo están todos, brothers and sisters? Por fin me dieron la pasada con los deditos. Porque comenzamos este primer e histórico capítulo de Magazine de Culto aquí por el canal de YouTube de Pela Cuadra. Lo que hace rato ustedes me estaban pidiendo, que por qué no salíamos tanto película, por qué no rehacíamos tal o cual programa. Bueno, esto es lo que yo estaba preparando junto a algunos compinches para empezar a contarles de lo que yo les quiero contar, de la música que a mí me gustaría que ustedes escucharan, o algunos grupos que les quiero recomendar. Vamos a tener cine, vamos a tener cómics, vamos a tener de todo un poco, cultura underground, en esto que se llama Magazine de Culto, que comienza ya. Y hoy día tenemos a Cerberus, banda chilena que cumple 30 años en la escena death metal, con un concierto increíble del cual les vamos a estar contando, junto a mi banda Dorso y otros más. Tenemos también a Tangerine Dream, banda pionera en la música electrónica de fines de los 60, parte del movimiento del cloud rock, una de mis favoritas, y está relacionada con el metal, aunque no lo creas. También hoy en Magazine de Culto, la banda de culto, valga la redundancia, Slaughter, y me refiero a los canadienses, iniciadores de una mezcla de crust, punk y death metal alucinante. Revisamos algunos vinilos. Y también te recomendamos hoy la película de la semana, una película de culto que une a dos grandes directores y productores del cine de terror. Ya verás cuál es en Magazine de Culto. Eso tendremos hoy, y en cada capítulo de Magazine de Culto te voy a estar contando sobre la música que yo creo que deberías escuchar, porque vamos a manosear mi colección, vamos a manosear mis compacts, vamos a manosear mis libros, vamos a recomendar cosas que están saliendo también, lo que está apareciendo en el underground y lo que está apareciendo en la música de vanguardia, que yo creo que les puede interesar. Por supuesto, todo lo que sea cómics y artes aledaños, ¿no es cierto?, a lo que es este movimiento underground y lo que es la cultura underground en general, va a estar presente acá en Magazine de Culto. Así que, bah, se me trapea la lengua. Vamos a hacer un saludito con este tremendo chop de Dorso. Y vamos a partir con Cerberus, la banda death metal chilena que está cumpliendo 30 años por estos días. Una banda que se forma el año 93. Me voy a poner los lentes, por supuesto. Con su demo After Useless Fight, después de una pelea sin sentido, del año 94, Repulsive Life Forms, Ebola Single. Y ahí me quiero parar, porque yo, sin tener toda la colección de Cerberus, que es una de mis bandas favoritas del death metal chilena, tengo el single del Ebola. El disco después salió, por supuesto, el LP, pero muy pocos tienen este single de promoción de Cerberus, inmediatamente, bueno, me encantó el Ebola de Cerberus, así que me hice fan de la banda, la cual sigue una carrera hasta el día de hoy impecable. 30 años están cumpliendo. Tengo acá en mis manos también parte de mi colección, su penúltima obra, porque tienen un último disco, pero este, que se llama Redemption of the Demigod, es realmente una voladura de cabeza. ¡Oh, wow! Partimos mal. Aquí está, quiero mostrarlo porque quiero mostrar el librito que trae con la gente acá. Y bueno, contarles que, por supuesto, tres que trae fotos bacanes, brother. Ahí, eso, póngale. Y tengo el CD acá, que viene, ¿no es cierto?, mi gran amigo Juan Pablo Baquedano, tremendo cantante, una de las voces importantes del death metal, ¿no es cierto?, forma de esta banda, junto a Miguel Neira, Claudio Astorga y Alejandro Mejías. En realidad, Alejandro Mejías entró el 2022 hace poco, pero digamos que con Claudio Astorga y Juan Pablo fueron los que hicieron la banda Cerberus, y si me equivoco me corrigen. Y sacan hace poco también un último trabajo, el cual realmente me voló la cabeza. No lo tengo aquí a mano en estos momentos, pero se llama
Agony of Damnation, que es un death metal intensísimo, con influencias de Cannibal Corpse, Morbid Angel. Pero yo dejaría la última palabra en ustedes, que sé que muchos que me ven aquí no tienen vida y se levantan y se acuestan escuchando demos y death metal. Bueno, yo hago lo mismo, pero uno nunca puede abarcar todo. ¿Qué es lo interesante también de todo esto? Que bueno, a propósito de los 30 años, hay un concierto con Cerberus en... este 4 de noviembre, y toca Cerberus, Wave of Emptiness, que es una tremenda banda de death metal, con tintes progresivos, cósmicos. Exile también, tremenda banda, y vamos a estar con Dorso también ese día, homenajeando a Cerberus, abriéndole a esta tremenda banda. 30 años, dice, 30 años of death metal. 30 años of death metal, ahí le está apareciendo seguramente el cartel, lo vamos a estar mostrando. Esto se lleva a cabo... querido amigo, para que no se vaya, en la sala RBX, que ya conocemos ahí en Vicuña Maquena, 1220 en Ñuñoa, sala RBX, el 4 de noviembre va a estar Cerberus celebrando sus 30 años, y ahí podrás además disfrutar de lo que te hablé hoy día y de algunas sorpresas más. Nos vemos ese día. Seguimos en Magazine de Culto. ¡Hey! Estamos de regreso con más Magazine de Culto aquí desde Estudios Olivia. Ah, ¿dónde quedan? No pueden saber. Es un lugar mágico en el metaverso, como se dice ahora. Y vamos a recomendar y vamos a hablar un poquito de un anime y de un manga realmente alucinante. Voy a poner 20.000 lentes para poder entender todo lo que dice aquí. Bueno, en realidad era para leer el director, que todavía siempre me cuesta recordar su nombre. Tatsuki Fujimoto. Espérate. Fujimoto. Tatsuki Fujimoto. ¿Quién es él? Es el creador de Chainsaw Man. Chainsaw Man es uno de los mangas y cómics japoneses, para los que no saben qué es un manga, que la está llevando y la viene rompiendo hace un par de años. Y esto gracias a mi hija Simona, que tiene los mangas y que me contó de esto. Y a uno que le gusta el gore, a uno que le gusta la sangre, en el sentido, ¿no es cierto?, de lo que es el arte, lo que es el cine o lo que es el anime. Cuando empiezo yo a ver, antes que saliera el anime, algunas de las viñetas de los mangas, realmente le dije, oye, esto se viene espectacular, ya que me enteré que se estaba haciendo un anime de esto. El anime es realmente bueno, increíble. Hablamos de un manga hecho por Tatsuki Fujimoto, que consta de 15 volúmenes con varias historias cada manga, y que fue adaptado a una temporada en lo que es anime. Un anime realmente magistralmente ejecutado con demonios. ¿De qué se trata este...? Digo, con demonios. Porque ¿de qué se trata Chainsaw Man? Bueno, se trata de un cazador de demonios. Justamente un cazador de demonios que en algún momento era un joven llamado Denji, que no tenía una vida muy especial, y que se encuentra con una especie de perro motosierra demonio en un encuentro por ahí, que no les quiero arruinar todo lo que sea las sorpresas de la serie, pero se llama Pochita. Y Pochita, de hecho tengo a Pochita ahí, güey. ¿Sabes que tengo a Pochita ahí? Espérame ahí, ¿quién está acá? Lo tengo acá, weón. A few moments later. Para los que no creen que estoy weando, aquí está Pochita, el perro motosierra, pues miren. Aquí está, miren. Aquí está Pochita. Bueno, tiene un encuentro con este ser, como le digo, mi hija es fanática y me cedió su peluche de Pochita. Él en algún momento... Es atacado por un asesino, y al morir Pochita le da sus poderes y se transforma en el hombre motosierra. Ahora estamos viendo algunas escenas. ¿Y qué se trata de esto? Básicamente, Denji se transforma en un cazador de demonios con la posibilidad de sacar una sierra de su cabeza y una sierra de sus manos, y se transforma en un especie de antihéroe que se enfrenta a distintos tipos de demonios y trabaja cazando demonios. Pero como esto también tiene humor negro y cierto toque ácido, él no pertenece al gremio de los cazademonios, así que tiene problemas a nivel legal para cazar demonios, y ahí se genera un poco también la comedia. Pero es súper sangrienta, súper gore, y con una trama igual oscura, como es todo el anime, casi hasta el anime más wimpy y más para cabros chicos tiene una trama oscura. Así que vean Chainsaw Man, se los recomiendo. Las aventuras en cada capítulo, son creo 13 capítulos la primera temporada, si no me equivoco. Genial,
genial. Y cada demonio es un ser muy extraño. Hay uno que se llama Demonio de las Cebollas, que lo encontré genial. A ver si está mostrándose por ahí en las imágenes. Ese mismo que sale ahí, lo encontré alucinante. Los diseños de personajes, la trama. Y, como les digo, tiene un toque de humor negro y de comedia que van a agradecer. Oye, se vienen más cosas entretenidas en Magazine de Culto. Ah, no, mira, cacha esto. ¡Hey! De regreso con Magazine de Culto, por supuesto, por tu canal de Vera Cuadra. Hoy con nuestro primer capítulo. ¡Qué fiesta! ¡Qué vacilón! ¡Qué buena onda! Hoy con variados contenidos para poder un poco... Es la idea de este programa, puede sonar barzudo, pero educar al metalero en cuanto a cosas que no se maneja tanto en el mundo del metal, pero también educar al que es de músicas más sofisticadas, como las que también vamos a mostrar acá, para que no tenga el prejuicio con el metal y los sonidos más crudos, porque ahí hay texturas que explorar, y eso es lo importante de la música. Las músicas satisfacen necesidades para distintos momentos, ¿no es cierto? Hay momentos para escuchar jazz, hay momentos para escuchar death metal, hay momentos para escuchar heavy metal, hay momentos para escuchar música folclórica. El cuerpo es como cuando tenés ganas de tomar jugo, tenés ganas de tomar agua, o tienes ganas de comer vegetales o quieres comer carne. Hay momentos, el cuerpo te exige distintos momentos para consumir la música, como para consumir el arte. Y ahora nos toca, vamos a ir a sonidos pesaditos. Nos toca hablar de una banda que a mí me encanta y que hace poco pude echarle el guante al su disco debut llamado Strapado. Me refiero a Slaughter de Canadá, una banda de culto, por eso está en Magazine de Culto, que así se llama este programa. Este disco es uno de los más importantes antecedentes del death metal. Es un disco que sale por ahí el 87 y que realmente a nadie le gustó. A nadie le gustó, excepto a mí. No, que a mí nomás me gustó. A varios nos gustó. Pero a mucha gente que eran mis amigos, de mi círculo, estábamos, no sé, la mayoría consumía un thrash un poquito más elaborado. Y a mí me gustaban los sonidos crudos como Sodom, cosas así. Venom, por supuesto. Slaughter, viene de Canadá con esta mezcla de punk, death metal. Y también se conoce como Crust, porque para mí esto es totalmente Crust. Esta edición que me compré es una reedición, pero originalmente tuve acceso al primer disco de Slaughter gracias a mi compadre Anton Reisneger, que ustedes bien conocen, ¿no es cierto? Líder de cantantes de Criminal, Pentagram, en fin. A él le llegó este disco Slaughter y me lo prestó y yo aluciné, lo encontré increíble. Hace poco pude ponerle el guante, pude comprarme, encontré por ahí hace un tiempo atrás, esta reedición que suena genial de su primer trabajo, su único LP, Strapado, con esta mezcla que yo sé que, por ejemplo, digo, mi gran amigo de Electro Zombies y de Yajaira Comegato, sabe de lo que le estoy hablando. Él tiene una caja, y yo no la tengo, con todos los demos y ensayos, pero sí lo que me conseguí fue, hace un tiempo atrás, los demos. Voy a poner el disco acá para que no quede vacío y no quede pelado nuestro background. Y aquí me consigo en la disquería de mi compadre Juan Carlos, ahí en el box propio, arriba en el Portal Lion. Voy siempre para allá a vacilar. Me consigo, no puedo creer, así encuentro los demos de Slaughter, que a mí me encanta mucho el sonido punk, death metal. Y eso describe todo, que es el símbolo de ello, ¿eh? La calaca punk con la motosierra. Que yo me hice la polera, me acuerdo, yo mismo me la pinté alguna vez. Slaughter. De fondo hemos estado escuchando música de Slaughter y mostrándole algunas cosas. Viene con un inserto con la gráfica de la época, cuando las cosas se hacían con fotocopias, como se deberían volver a hacer. Rayando y manchando. Ajá, vamos a sacar las fotocopias. Y cualquier calavera mal hecha tenía valor. Todavía las tienen. Tremendo Slaughter. Oye... también una reedición, no existía esto en vinilo, esto existía netamente en CD, ¿no es cierto? Y en copias, ¿no es cierto? Así que yo recomiendo, no confundir con la banda Slaughter de heavy metal melódico norteamericana, estos son canadienses y tocan un punk crudo, ya no existen, pero su material es de culto y te lo mostramos, ¿sabes dónde? En Magazine de Culto. ¿A dónde más? Voy a rellenar mejor el shot.
Salud con Magazine de Culto en este primer histórico capítulo. Espero lo estén pasando bien, espero estén disfrutando estos contenidos y toda esta locura que estamos hoy día presenciando, que va a ir en un crescendo. Les advierto que este programa va a ir tomando ribetes y características cada vez más psicodélicas mientras te enseñamos y te mostramos lo que tú quieres escuchar, porque basta de contenidos huecos por ahí y basta de sucedáneos de programas que ya no tiene sentido recuperar, sino que hay que avanzar con los proyectos y con las misiones que se nos han entregado de manera esotérica. Y por eso mismo, ahora en Magazine de Culto, una banda fundamental, una banda que me ha acompañado. Quiero explicarles antes que este programa, más que de yo contarles la historia y darles una biografía perfecta de la banda, se trata de mi experiencia personal para con la banda. Y en este caso me refiero a Tangerine Dream, una banda que tengo la suerte de conocer por ahí en el año 81, 82. Voy a sacarle el plástico, brother, para que no tengamos el problema del brillo. Este Hyperborea, Stratosphere, que es un disco de mis favoritos, increíble, aunque es de la etapa más moderna de lo que es Tangerine Dream. Tengo aquí algunos vinilos de esta banda y vamos a estar ahora escuchando algo de su música, porque Tangerine Dream es una banda que además tiene de alguna manera alguna relación con el mundo del metal. Se cayó una calaca, la voy a arreglar. Tangram, un disco que por ahí también, año 81, más o menos 82, llega a mis oídos gracias a los programas que en esa época se hacían de música. ¿Qué es lo que es Tangerine Dream? Antes de seguir yo manoseando discos ahora, mientras vemos algunas imágenes, es una banda de finales de los años 60, alemana, perteneciente a una corriente que se conoce después como Krautrock, que era el rock que hacía la juventud alemana de la posguerra, aún afectada por lo que era la Alemania castigada después de la Segunda Guerra Mundial, con una juventud bastante desorientada y en una búsqueda también, como lo era la juventud de los años 60 en todos lados. Imagínense si teníamos rollos con la guerra en Estados Unidos, en Sudamérica otros rollos, Europa también tenía lo suyo. Y en el caso de Alemania, también con una guerra a cuesta, comienza una explosión por una música nueva, donde se desarrolla un movimiento alucinante, de los que salen bandas como Kraftwerk, que son los que inventan el techno, básicamente. Tangerine Dream, que también son de las bandas que realmente desarrollan las ideas más interesantes, junto a Klaus Schulze, de lo que sería la música electrónica. Es una banda interesantísima, donde cada disco es un viaje, yo lo digo así, al mundo, a otro planeta, aunque en realidad sus discos son muy variados. Y este, por ejemplo, en vivo en Polonia, no lo puedo sacar, pero le voy a mostrar uno de los malos, yo le voy a mostrar los, mis favoritos en realidad. Este en vivo en Polonia es de lo más contemporáneo, digo contemporáneo, de los 80 y tanto, casi 90, o sea, contemporáneo no es, pero su mejor discografía, y por eso digo esto, es del 84 para atrás, antes de los sonidos digitales, cuando todavía todo era análogo, ¿cachai? Ahí es. Y de esa etapa, Rubicon es uno de los discos más alucinantes. Tengo esta edición filete. Fíjense la cosa muy minimalista. Los metaleros dicen, ¿y esto qué tiene que ver con metal? Bueno, ustedes ubican a Mayhem y la intro del disco Death Crush de Mayhem la hizo Konrad Schnitzer, que fue uno de los primeros integrantes de Klaus Schulze, que no está en estos discos, solo está en el primero, pero aparte es un personaje muy importante de lo que es la escena electrónica alemana. Todos estos alemanes desarrollaron lo que serían los sonidos electrónicos de más adelante. Miren qué bonito el sello ahí. Es una reedición. Yo vendí una edición original que la tenía media carreteada, pero era una edición original que tenía yo. Y les quiero mostrar, yo creo que es uno de mis discos favoritos de Tangerine Dream, y se los quiero recomendar ahora. Por favor, si se lo pueden comprar, se lo pueden conseguir, no se van a arrepentir. Tengo aquí un poco la cagadita. Eso, estamos en Magazine de Culto, compadre, comadre, sista, broda. No hay que estresarse con nada. Curioso, porque este disco llamado Ciclón, que es un disco que a mí me marca, es considerado por la banda y por Edgar Froese, y voy a hablar un poco. Tangerine Dream es una banda liderada por un músico alemán que ya no está con nosotros, que se llama Edgar Froese, quien tuvo su mejor etapa
junto al señor Chris Franker y Peter Bauman. Cuando Tangerine and Dream estaba con con Chris Franker y Peter Bauman, más Edgar Froese, y siempre como trío, fue la mejor etapa. Tangerine and Dream, no te imagines una banda con bajo, batería y guitarra. Tangerine and Dream es una banda, son tres tecladistas que te llevan a un viaje a otros mundos. Pero en este disco sí decidieron meter batería, bajo e incluso voz, ya que Tangerine and Dream es instrumental. Y el resultado es un disco de rock progresivo, cósmico, electrónico, realmente alucinante. Yo quisiera hacer un cover de acá, me alucina. Y hasta el 84 Tangerine and Dream sigue desarrollando no solo discos que sugieren viajes, que sugieren idas a otras dimensiones, que sugieren introspección. Tienen discos también, muchos discos basados en lo que es la geografía. Discos que hicieron después en los 90, Canyon Dreams, que es una película donde ellos viajan por los cañones de Estados Unidos musicalizando todo esto con unas cámaras alucinantes, que yo creo que en este momento a lo mejor nuestro productor ya nos está surtiendo esas imágenes en estos momentos. Y quiero mostrarles otro disco, no es que me cambió. Lamentablemente el disco que les quiero recomendar al final no lo tengo aquí, pero lo vamos a dejar aquí en imagen. Este disco maravilloso, que es una película de Michael Mann, si no me equivoco. ¿Sí o no? Tangerine Dream Thief. Mi nombre es Ladrón, se llamaba acá. Y la banda sonora la hace Tangerine Dream y es realmente bueno. Muy bueno. Salió el 84 también. Y como les digo, a mí Tangerine Dream me gusta hasta como el 84. Pero igual recomiendo el que les mostré de Polonia. Y la otra vez pillé este. Pero menos se los voy a mostrar, ya que se alargó esta parte de Tangerine Dream, una banda que a mí me gusta mucho. The Best, The Collection. Y lo bueno de esto es que pude acceder aquí con los dos discos que trae a temas que no tengo porque me faltan los primeros discos de Tangerine Dream. Viene con unos análisis bien interesantes, con unas gráficas futuristas. Métanse en esta banda, es una banda electrónica que ya no existe. Ya existe, pero lo que hay ahora son los hijos. Y tocan una cosa más situada al New Age. Escuchen Tangerine Dream desde el 85 para atrás. O los 80 para atrás. Y les va a encantar. El disco que les recomiendo para entrar es este, que no lo tengo aquí, pero sé que lo tengo. Tengo el CD y el vinilo, pero tengo un desastre ahí en mi pieza. Este, el Encore, que fue la gira que hicieron en el año 77-78. Por ahí, a Estados Unidos, a San Francisco. Este disco, el Encore, es el disco que a mí me hizo enamorarme de esta banda, porque los viajes que yo de adolescente me pegaba con este disco no se los puedo describir. Seguimos con Magazine de Culto. ¡Hey! Regreso con Magazine de Culto, por supuesto. Hoy con este primer capítulo bastante ecléctico, porque el programa es así, y el programa lo va a hacer aún más. Vamos a sorprenderte con las locuras desde la música de vanguardia al death metal, con cultura de anime y también con cine, como no. Y hoy día vamos a recomendar una película, y por supuesto este programa se llama Magazine de Culto, por ende no se trata generalmente de estrenos y películas nuevas, sino que de películas antiguas, películas de culto, algunas conocidas, otras no tanto. Hoy día tenemos este clásico muy conocido, Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos. ¿Por qué se los quiero recomendar? Bueno, primero porque les quiero mostrar esta edición en DVD, aunque sabemos que ya existe el Blu-ray y esas cosas, pero el DVD sigue siendo un objeto de colección, sobre todo esta edición que es una joyita. Miren, por favor, que viene con unas gráficas increíbles. Ahora, ¿por qué es una joyita? Yo les voy a explicar. Se abre y vienen más zombies. Y se abre y siguen saliendo los zombies. Y es la colección absoluta. Perdón, me parece algo de cuadro de Dawn of the Dead. Viene con un libro. Y además, el otro lado vienen todos los zombies clásicos de Dawn of the Dead. Estoy haciendo una cosa totalmente antitelevisiva. Y ahora me voy a poner al revés. No. En fin, esta es la edición. ¿Por qué? Bueno, porque es tan extensa esta colección que cualquiera se quisiera, que yo agradezco tener, no tiene subtítulo en español, es gringa. Seguramente ya sacaron la subtitulada. Voy a sacar los lentes. Dawn of the Dead es una película de zombies y es la segunda película en la saga de zombies de George Romero, que es el director ya desaparecido, ¿no es cierto?, de el padre de los zombies en lo que se refiere a la cultura de los muertos vivientes norteamericana. Él es de origen cubano, pero básicamente radicado desde muy joven en Estados Unidos. Con esta película, que estamos viendo algunas imágenes por acá, de
Romero. La segunda, después de The Night of the Living Dead, que es la película que hace en los años, a finales de los años 60, el 68, en blanco y negro, que es la que lo catapulta como uno de los maestros, y una película que aparte hace escuela. Su segunda parte, llamada Dawn of the Dead, ya no era La Noche de los Muertos Vivientes, es El Amanecer de los Muertos Vivientes, fue un éxito total y una película que además tuvo muchas versiones. Es ahí que les voy a mostrar por qué. Aquí tengo varias versiones de esta película, por esto esta colección es tan, con tantos DVD. La película fue coproducida, fue producida por el magnífico y gran maestro italiano Dario Argento. Dario Argento y Romero eran amigos y lo que pasa al final es que cuando termina esta película de zombies, que es una de las películas de culto máxima de zombies, después hizo un remake por ahí el 2007-2008, si no me equivoco, contaba con la participación tanto en la actuación y en los efectos de Tom Savini, uno de los máximos genios del cine de terror de lo que se, en los efectos especiales se refiere. En fin, para no extenderme mucho, cuando la película terminó hubo tres cortes, tres versiones de la película. Una, la versión para el cine. Otra, el director cut de Romero, que era larguísimo. Y otra, la versión de Argento, que era el, su socio italiano, el director de cine, que hizo una versión distinta, la editó con música más fuerte. La música a cargo del grupo Goblin, una de las celebradas bandas de rock progresivo italiana. Lo que viene acá es todas las versiones, la versión de Romero, la versión del cine, la versión de Argento, duran distinto, tienen música en distinto volumen y algunas escenas fueron quitadas, otras fueron agregadas, más el libro. Interesante, si tú puedes acceder, y ahora todo se puede por internet, y si te gustan los zombies, a las tres versiones de Dawn of the Dead, es lo que en Magazine de Culto queremos de ti, que piques y que escarbes más allá de lo que simplemente se te entrega, ¿o no? ¿Te gustó el capítulo de hoy? Bien. Suscríbanse porque estamos partiendo con una marchita blanca, grande Magazine de Culto. Quiero agradecer a Seba, a Claudito Núñez, por la gente del equipo técnico aquí que está creyendo en este proyecto. Y hey, auspiciadores atentos que se abren ahora las ofertas. Nos vemos pronto con Magazine de Culto y el próximo capítulo se viene tremendo. Chao, salud a todos ustedes. Keep metal, keep avant-garde.